generales Juan Eduardo Fagundes, al director de CENSE, Pedro Goich, al director nacional de CENADIS, Daniel Concha, a Laís Abramó, directora de la División de Desarrollo Social de CEPAL, a María Soledad Cisterna, presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a Catherine Muñoz, presidenta de la Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile, y a Marcela Benavides, presidenta del Círculo Emancipador de Mujeres y al Cuerpo Diplomático. Para el Ministerio, la conmemoración del 10º aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reviste la más alta importancia. En primer lugar, porque este instrumento constituye un hito en el avance y consolidación del derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, porque la Convención constituye la referencia fundamental para el desarrollo de políticas públicas que buscan asegurar la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad, así como la promoción y protección de sus derechos. Y en tercer lugar, porque ella ha ayudado a crear conciencia de que este es un desafío del país que debemos abordar a partir de una estrecha colaboración público-privada. El año 2006 se firma la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. 2 años después, en 2008, fue ratificada por el Congreso Nacional. Como consecuencia de este acto jurídico, el año 2010 se promulga la Ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad, por la cual el Estado de Chile se obliga a impulsar medidas y acciones positivas para abordar la inclusión social de las personas con discapacidad. La Ley número 20.422 adopta el enfoque de derechos humanos postconvención, incorporando el cambio de paradigma en materia de discapacidad. Así, se entiende esta condición a partir de una mirada integral, definiendo a las personas con discapacidad como aquellas que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Para el Ministerio de Desarrollo Social, fue clave también que esta ley creara el Servicio Nacional de la Discapacidad, cuya misión es promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, con el fin de obtener una inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. CENADIS ha sido una institución clave para impulsar la coordinación del accionar del Estado en estas materias y para la ejecución de políticas y programas específicos, pero además ha sido un motor para hacer avanzar en la sociedad el cambio cultural que lleva a considerar a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derechos. Para ello ha trabajado en colaboración permanente con las organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, en el actual periodo nuestro gobierno está impulsando un amplio arco de políticas públicas que buscan la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad, al respecto, el respeto de sus derechos y la consolidación de ese cambio cultural. Sin duda, una de las medidas más relevantes ha sido la constitución de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio y propuesta del Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2016-2026. Esta comisión amplia y transversal estuvo integrada por personas pertenecientes a asociaciones de y para personas con discapacidad, organizaciones y personas de la sociedad civil y distintos centros académicos. Además, contó con el apoyo de expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud y de países de América y Europa que nos compartieron sus mejores prácticas. Sin duda, uno de los grandes valores de este trabajo, de esta comisión, fue su metodología de trabajo participativa. En ese sentido, debe destacarse el hecho que se realizaron encuentros ciudadanos en todas las regiones del país en los que participaron más de 1.500 personas. Para nuestro ministerio, el componente de participación es esencial para hacer más pertinente y legítima las políticas públicas. El 14 de junio recién pasado,
la Comisión hizo entrega a la Presidenta del documento final, que servirá como referencia para la elaboración del Plan Nacional, la Gran Carta de Navegación para el decenio 2016-2026. Valoramos profundamente y agradecemos el compromiso y la rigurosidad con que se asumió este desafío por parte de cada uno de sus integrantes. Ahora bien, quisiera destacar que en la línea con las propuestas del informe, el Ministerio de Desarrollo Social, en colaboración con otros ministerios, ha estado trabajando en dos iniciativas que abordan nudos críticos para las garantías de derechos y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. La primera se refiere a lo siguiente: el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad establece que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida. Además, se deben adoptar todas las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas en situación de discapacidad, al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de dicha capacidad jurídica. En esa perspectiva, como Gobierno nos hemos propuesto revisar una antigua institución de nuestro ordenamiento jurídico, la incapacidad, que restringe y a veces suprime la potestad de decidir de las personas. Esta eliminación concierne a esferas tan importantes como decisiones sobre sus vidas, su patrimonio e incluso sobre su cuerpo. Vulnera, por tanto, los derechos fundamentales. Para ayudar a corregir esta situación, se constituyó una mesa de estudio sobre capacidad jurídica, junto al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y SENADIS. Esta mesa se encuentra pronta a evacuar su primer informe, que contendrá las bases de una propuesta de adecuación de nuestra normativa interna al derecho internacional, considerando, además, las mejores experiencias de otros países. Este esfuerzo debe incluir también modificaciones a algunas normas del Código Civil, que acarrean consecuencias gravosas y que deben adecuarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, como ha hecho ver el Comité de Expertos que controla su cumplimiento. Lo esencial a ese respecto es instaurar un sistema que promueva la autonomía de las personas en situación de discapacidad con apoyos y salvaguardias. La segunda iniciativa es un proyecto de ley orientado a promover activamente la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, prohibir la discriminación por discapacidad en el trabajo y establecer una cuota mínima obligatoria de contratación. La Presidenta de la República confirmó su compromiso con este proyecto en su discurso del 21 de mayo y anunció que prontamente será enviada al Congreso. Se trata sin duda de una iniciativa clave, porque el acceso al empleo es una de las condiciones más importantes para asegurar la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Ello permite generar ingresos, potencia la autonomía y la autoestima, genera habilitación social y permite canalizar los talentos de cada uno, aportando también a la economía del país. Actuar en el ámbito de la inserción laboral de las personas en situación de discapacidad es, desde todo punto de vista, una tarea prioritaria. El desafío de cierre de brechas queda de manifiesto a partir de algunas cifras del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, otro de los hitos de este periodo. En Chile, solo un 39,3% de la población en situación de discapacidad mayor de 18 años se encuentra ocupada. En contraste, el 63,9% de la población sin discapacidad tiene un empleo. Por otro lado, la participación laboral es de un 42,8% y un 69% respectivamente. Amigas y amigos, al conmemorar el décimo aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social es seguir trabajando con todas nuestras capacidades profesionales y humanas para materializar la agenda programática del Gobierno en materia de discapacidad. Consideramos que esta tarea es una parte muy sustantiva del esfuerzo por construir un país más justo, que valora la diversidad, garantizando los derechos de todas y todos. Muchas gracias.